es el primer Congreso Argentino de Semillas, el que se va a realizar el 3 y 4 de noviembre. Este congreso, cuyo lema es Germinando Nuevas Ideas, se está coorganizando entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados, ALAP. ¿Cuál es la finalidad del congreso? ¿Para qué se hace un congreso? Bueno, la finalidad del congreso es unir a la, y convocar a los distintos actores que participan en la producción de semilla, ¿sí?, tantos como productores, investigadores, como a las empresas, para dar una mayor visibilidad de las actividades que se realizan y en cómo y dónde la están haciendo en la Argentina esas actividades. Es decir, que la posibilidad que tienen todos los que trabajan de mostrar lo que hacen. Es una oportunidad que tienen los que trabajan en la semilla de mostrar qué están haciendo, dónde están haciendo y qué están haciendo y cuáles son las innovaciones y las tecnologías que están aplicando. ¿Y de qué manera se muestra esto? El congreso va a estar organizado en cuatro ejes o bloques temáticos: la sanidad de semillas y la seguridad alimentaria, la genética de las semillas relacionadas a las especies y variedades, la calidad de semillas, la producción de semillas y las innovaciones tecnológicas que se están realizando, y también va a haber foco en el marco legal presente y futuro que se avizora en la Argentina. ¿Qué hay disertaciones? ¿Cómo es el...? El congreso va a haber disertaciones de distintos especialistas, ¿sí?, de reconocidos de aquí de la Argentina en producción de semilla, investigadores, y se están organizando disertaciones en dos salas, ¿sí?, de forma conjunta. El congreso va a tener tres salas, una de las cuales va a ser para la presentación de los pósters. Además, dichos pósters se está convocando a la presentación de resúmenes hasta el 31 de agosto, que es la fecha. ¿Y el investigador que quiera presentar sus trabajos, qué hace? El investigador que quiera presentar sus trabajos se tiene que preinscribir en la página de ALAP, www.laboratoriosalap.com.ar, y luego de esa preinscripción se podrán subir el trabajo, los resúmenes, producto de la investigación, para presentar como en el congreso. El primer Congreso Argentino de Semillas se va a realizar el 3 y 4 de noviembre de este año y la modalidad que se está implementando es virtual. Así que se convoca a investigadores, académicos y a productores, a todas las personas vinculadas al sector semillero, a la producción de semillas, a que puedan presentar sus resúmenes y sus investigaciones en el congreso. El plazo previsto para la presentación de los resúmenes es hasta el 31 de agosto de este año.